noches. Buenas Hola, noches. hola, buenas noches. Sí, Buenas aquí estamos. noches. Hola, 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 buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, bienvenidos. Vamos a ir dando inicio a nuestra segunda sesión. Recordarles nada más las indicaciones que dieron ahora en el chat y que también las dieron ayer, ¿verdad? Que es importante poner nuestro nombre en completo a la hora de nuestra conexión, según cómo aparece el DUI. Y también que es importante que abran cámara, ¿verdad? Para recibir la sesión. Vamos a comenzar esta noche ya pues dando la bienvenida y que podamos dar inicio a esta segunda sesión de 2 horas. Hoy vamos a ver contenido nuevo, vamos a hacer un feedback de lo que vimos el día de ayer también al inicio para que podamos de repente también ver cómo vamos asimilando la parte teórica. Ayer quedó pendiente también la parte de que iban a investigar un poquito acerca de las nuevas 4P, ¿verdad? Para que vayan ahí alistando el cuaderno donde tengan los apuntes. Ya vamos a ir dando la participación a los que quieran ahí levantar la mano, recordarles un poquito también el tema de los acuerdos de convivencia que platicábamos ayer, que decíamos que tuviéramos cuidado con el micrófono, ¿verdad? Porque a veces estamos en la clase, en la propia clase, y pues se escuchan interferencias de repente de micrófonos que por descuido se abren, para que tengamos cuidado en esa parte y también para que tengamos cuidado con las participaciones, es decir, que levantemos la mano antes de hablar, ¿verdad? Porque si todos abren el micrófono de una vez, se complica porque se escuchan voces al mismo tiempo y no sabemos quién está hablando, entonces mejor levantamos la mano y con gusto se les va a dar la palabra. Ayer, felicitarlos porque a pesar de que era la primera sesión, estuvo bastante activa, hubo bastante participación y eso es bueno. Levántenme la mano quienes se están incorporando hoy por primera vez a la sesión. Ok, eso quiere decir que todos estuvimos el día de ayer. Ah, ahí está. Atonat dice y Héctor Enrique. Ok, bienvenidos. Ya se van a presentar en un ratito. Bien, vamos a pasar también asistencia hoy. Es lo primero que vamos a hacer siempre. Por ahí vi que alguien estaba preguntando lo de los laboratorios. Ya les voy a mostrar nuevamente la plataforma para que vean dónde lo van a encontrar. Y para las personas que se han agregado este día y que no estuvieron presentes ayer, hay una modificación en el horario. El horario va a ser de 8 y 10 a 10 y 10 de la noche. Y sería de lunes a jueves esta semana. Y la otra semana vamos a estar lunes, martes y miércoles. Y vamos a descansar jueves porque es 15 de septiembre y vamos a terminar el curso el 16 de septiembre, que es viernes. Para que quedemos claros con esos puntos para las personas que se incorporan este día. Bien, voy a pasar asistencia rápidamente. Tratemos la manera de decir rápido presente y abrir el micrófono rápido para que podamos pasar por este punto brevemente, ¿verdad? Comienzo con Adelaida Noemí Alvarado de Martínez. Adelaida Noemí Alvarado de Martínez. Presente. Ok, Alejandra María Cibrián Melchor. Presente. Atonat Natanael Molina Bonilla. Presente. Brian Anthony Presente. Calderón Martínez. Brian Anthony Calderón Martínez. Carlos Daniel Reyes Pérez. Carlos Daniel Reyes Pérez. Carmen Yamilet Mercado de Quevedo. Presente. Seily Maricel Romero Díaz. Seily Maricel Romero Díaz. Presente. Elías Ernesto Monterrosa Recinos.
Elías Ernesto. Erin Mauricio Otero Trejos. Erin Mauricio Otero Trejos. Emerson Edgardo Enrique Alfaro. Eric Vladimir Hernández Centeno. Presente. Evelyn Emilia Guzmán Guardado. Buenas noches, presente. Gracias. Fidel Sánchez Zamora. Presente. Francisco Alexis Lipe Lue. Buenas noches, presente. Buenas noches. Guillermo Antonio Rivera Peña. Guillermo Antonio Rivera Peña. Héctor Enrique Merlos Juárez. Presente. Buenas noches. Gracias. Imelda Janet Ávalos Guevara. Buenas noches, presente. Jamie Gisela Montúfar de Bonilla. Presente. Jonathan Lecer Lara González. Presente. Luis Alexander Quevedo Hernández. Presente. Mauricio Hernández Alvarado. Mauricio Hernández Alvarado. Mónica Yesenia Mariona Morán. Presente, buenas noches. Buenas noches. Omar Antonio Martínez Corcios. Presente. Roxana Elizabeth Murcia Hernández. Presente. Ruth Mariela Castillo Alfonso. Ruth Mariela Castillo Alfonso. Sandra Janet Hernández Romero. Presente. Silvia Marisol Villalta Martínez. Silvia Marisol Villalta Martínez. Teresa y Olivet Sánchez Amaya. Presente. Vanessa Alexandra Ortiz de Padilla. Vanessa Alexandra Ortiz de Padilla. Judith Dionelia Bautista Hernández. Presente. María Raquel Moreno Bolaños. María Raquel Moreno Bolaños. Bien, vamos a comenzar. Muchas gracias a todos los que me contestaron y a los que están aquí presentes. Hoy sí vamos a dar inicio. Vamos a conocer a los dos compañeros que acaban de incorporarse, que creo que era Héctor Enrique y a Tonat. Tal vez comienzo con Héctor. Si se presenta Héctor, nos dice de dónde está conectado, cómo le gusta que le digan. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Compañero, gracias, gracias. Ayer tuve inconvenientes y no pude conectarme. Ok, vamos a hacer un feedback rapidito para que sepan qué vimos ayer. Preséntese, ¿de dónde está conectado, Héctor? Bueno, yo estoy desde Mexicanos. ¿Mexicanos? ¿Está lloviendo por ahí? Está lloviendo, creo que eso está generando interferencia porque se escucha un poco cortado. Sí, aquí también está lloviendo. Yo estoy en Miramontes, San Salvador, y sí está lloviendo un montón. ¿Y cómo le gusta que le digan, Héctor o Enrique? Enrique, está bien. Enrique, ok. Quique. Sí. Ok, Enrique. Mi nombre es Glenda de Reyes y voy a ser su facilitadora en este curso. Bienvenido. Mucho gusto, gracias. Vamos con Atonat. Mire, aquí corríjame, oye, porque no sé cómo se pronuncia su nombre. Preséntese. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, ahí se pronuncia. Sí, se lo dijo muy bien. ¿Y el otro? ¿Cómo se pronuncia? ¿Perdón? ¿Y el otro nombre cómo se le pronuncia? Natanael.
Natanael, mira, pues no lo dije mal. Bienvenido a Tonat. Ay, mire que los dos difíciles. Un poquito, sí. ¿Y cuál de los dos le gusta que le digan? Natanael. Realmente me dicen Nata, más corto, sí. Ok, Natanael, Nata le dicen. Ok, excelente. ¿A dónde está ubicado usted ahorita, Natanael? Llegando a Zulután. Llegando a Zulután. Ah, está lejos, ¿no? Zulután. Bueno, lejos de mi casa, pues, y está lloviendo por allá. Sí. Fíjese que ahorita se ha calmado, pero en trayecto de San Miguel y Zulután, como trabajo en San Miguel, estaba lloviendo. Ahorita que llegué a Zulután ya se calmó un poquito el agua, sí. Ah, ok, ok, excelente. Bienvenido. Vamos a ver, Brian estaba muchas levantando gracias. La mano por ahí. Dígame, Brian, la asistencia. ¿Brian? Sí, buenas noches. Sí, es que me acabo de conectar porque estaba entrando en otra sesión, entonces me había equivocado. Lo siento. Amigo, pues ahorita se la pongo, no se preocupe. Gracias. Ya se la puse, ahí estamos. Bien. Bueno, bienvenidos. Hoy sí vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar. Fíjense, Eric Mauricio, ya se la pongo. Sí, es la asistencia, ¿verdad? Ya se la pongo también, no se preocupe. Ahí vi que iban entrando. Eric Mauricio, aquí está Otero. Ya se la puse. Bien, vamos a comenzar con un feedback de lo que vimos el día de ayer. Esto es para que también les aporte un poco al tema de sus laboratorios y también para que los compañeros que se acaban de incorporar pues conozcan en qué fue lo que avanzamos el día de ayer. Pero antes quizás les voy a mostrar pantalla porque sé que hay varios que están con las dudas de si del tema este de la plataforma. Acá podemos ver en pantalla, si se fijan, les decía yo que siempre les va a aparecer este icono chiquitito, que es como una video, como un icono de película, en donde usted va a poder encontrar sus grabaciones. En teoría, permítanme, aquí en la videoconferencia 1, ay, perdón, me sacó esta cosa. Permítanme. Ya voy a tratar de ingresar para que pueda mostrarle. Ay, espérenme, quiero buscar la contraseña que no me acuerdo. Para poder mostrarles en dónde encuentran los laboratorios. En teoría, los que ya ingresaron a su cuenta pueden verificar que hay dos iconos chiquititos de película, como una peliculita, y ahí usted pues, después le va a aparecer un lapicito. En ese lapicito, en teoría, es para que usted pueda entrar a su laboratorio. Estoy queriendo entrar y no puedo. Ya les voy a mostrar. Ahorita de momento, quizás para que avancemos, vamos empezando con el feedback. ¿El feedback de qué se trata? En este espacio, usted tiene que participar de la clase comentando qué fue lo más relevante que vimos el día de ayer, compartiendo para que todos los compañeros lo recuerden y para que los que se acaban de incorporar también se pongan al día. ¿Qué fue lo más, bueno, de todo lo que vimos, qué fue lo que usted recuerda? Vaya, vamos a ver, ¿qué es lo que recordamos que vimos el día de ayer? Aquí la dinámica es levantar la mano para poder darle la palabra y que usted dé su aporte. ¿Qué es lo que más recordamos que vimos el día de ayer o lo que, digamos, más relevante para usted, todo lo aprendido en la jornada de ayer? ¿Qué vimos? A ver, vamos a ver si alguien se recuerda. ¿Qué vimos? Aquí sin miedo, ¿verdad? Vamos a ver, Fidel, gracias. Vamos a ver, Fidel, rompe el hielo porque ya vio, ¿verdad? Los compañeros están ahí. Vamos a ver, ¿qué es lo que más recordamos, Fidel? Buenas noches. Pues me recuerdo que vimos las 4 P, el producto, precio, promoción y plaza.
las 4P del marketing, producto, precio, promoción y plaza. Muchas gracias, Fidel. Vamos a ver, Eli, ya ve, rompió el hielo, mire, ya están las manos arriba. Elizabeth, vamos a ver qué recuerda. También vimos acerca de las funciones de marketing, cómo podemos buscar oportunidades a través del análisis TOA. Las funciones del marketing y cómo podemos buscar oportunidades a través del análisis FODA. Excelente. Vamos a ver, Jamie, Gisela, ¿qué más vimos? ¿Qué es lo que más recuerda usted? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el día de ayer vimos un concepto bastante generalizado del marketing, pero me gustó bastante la parte en donde solamente lo concretamos con dos palabras. Excelente. En donde varios compañeros dijeron que eran estrategia, innovación, consumidor, valor agregado, calidad, satisfacción. Correcto. Muchas gracias, Jamie. Vamos a ver, Lesser. ¿Qué más recuerda, Lesser? Yo recuerdo que decíamos que el marketing era un valor agregado para poder fidelizar a los clientes y que ellos se queden con nosotros. Que era un valor agregado para poder fidelizar a los clientes. Muchas gracias, Lesser. Sin embargo, sí, vimos todo lo que acaban de mencionar ustedes. La verdad es que estuvo bien intensa la jornada, ¿verdad? Como era primer día, hay bastante información. Ahí compartí a los compañeros que se incorporaron hoy en el WhatsApp. Espero que estuvieran desde ayer. Ahí pueden ustedes ver un resumen de lo que trabajamos en las presentaciones que se dieron ayer. Y también vimos un video, ¿verdad? Y en estos, bueno, en los dos videos, en uno se habla específicamente como de las etapas de la evolución del marketing y en el otro pues se hace como un resumen breve también de toda la jornada. Sin embargo, en la página, en la plataforma ya tendría que estar ubicado la grabación del día de ayer. Tal vez alguien me confirma porque yo no puedo entrar ahorita. Pero tal vez alguien me confirma si ya le subieron la grabación. ¿Quiénes pudieron entrar a la plataforma? ¿Brian? Sí, ya está subida. Excelente. Ah, pues entonces, Enrique y Natanael, si pueden escuchar un poquito de esa grabación, yo los invito a que un tiempo libre lo hagan para que les ayude a que pues se pongan al día. En la parte, pero sin embargo, hoy lo que mencionaba Karen en el chat era que es importante que los laboratorios queden terminados el jueves, me decían, no es el viernes. Entonces, ahora ya podrían hacer primero, por ejemplo, o mañana, la mañana, porque ya vamos a haber terminado esos temas. Y en el jueves sí van a tener que hacerlo, o lo hacen antes y leen antes de la clase, o lo hacen después de la clase. Alejandra, pero el jueves. Alejandra, dígame. Hola, solo que pensé que yo no sé si yo soy la que veo mal o no me aparece ninguna opción para poder hacer el laboratorio 1. Permítame, vamos a ver, voy a tratar de entrar, que mire que no sé por qué, es que no me acuerdo de la clave, pero voy a probar con una que casi siempre uso. Espéreme. Es que fíjese que, bueno, a usted no le aparece la opción, dice. No me aparece nada. Solo me dice introducción al marketing digital, entre paréntesis una pregunta y abajo dice lab, pero no sé dónde, no sé cuál es. Déjeme ver.
En teoría, ahorita, espérenme, estoy restableciendo la contraseña para poder ayudarle, porque no sé qué le pasó a mi cuenta, es que yo siempre uso la misma contraseña, pero sí que no me agarró, mire. Creo que la compañera está como en la primera parte, ahí tendría que darle como... Que no ha entrado al curso, quizás, ¿verdad? Tendría que darle como clic a introducción al marketing y ahí ya le abre para que empiece a ver ya los videos y después de los videos ya está para hacer el laboratorio. Por eso les quiero mostrar pantalla, porque a veces cuando no estamos familiarizados con la plataforma, se nos dificulta un poquito esa parte, pero déjenme ver, creo que ya la restablecí. A ver si es cierto que pude. Ahorita me meto, permítame. Vaya, es que la plataforma comienza aquí. No sé si a ustedes les aparece igual. Como recuerden que puede ser que a la facilitadora le aparezca diferente, pero les voy a mostrar en pantalla. A mí normalmente me aparece así porque estos son los cursos, ¿verdad? Los cursos que doy. Entonces, digamos, este es el actual. Entonces, yo me voy aquí a ver cursos por si les aparece así a ustedes. Y de ahí me voy a la sección 1, donde dice introducción al marketing digital. En teoría, entendería que todos lo ven parecido. Entonces, acá, por ejemplo, que es la de ayer, este icono, que por eso a mí no me aparecía porque no estaba actualizada mi página y ahí es donde se me cerró el correo. ¿Va? Esta, en teoría, es la grabación de la clase de ayer para los compañeros nuevos. Y acá está la de hoy, que está, por supuesto, hasta que terminemos y se genere el audio, va a estar aquí como, digamos, subida, ¿verdad? O montada. Y este lapicito es a la compañerita que estaba preguntando ahí, que no vi el nombre, porque estaba en otra pantalla. Alejandra era, ¿quién era? Ya no me acuerdo. Sí, sí, yo ya lo vi, gracias. Bueno. Ya lo vio. Ah, vaya, este lapicito es de su laboratorio 1. Y asimismo, en teoría, como mañana también llevamos sesión y el jueves también, entonces cuando usted le da acá siguiente ya le aparecen las otras dos, ¿verdad? Que es esta y esta y el lapicito para hacer su segundo laboratorio. Laboratorio 1 y 2 tiene que quedar hecho jueves. Oye, para que no se vayan a tener, por favor, de que el curso termina la otra semana y que mejor hay, después hago los 4 de un solo. No. Esos tienen que quedar terminados esta semana. Oye, porque eso lo toman muy en cuenta en la plataforma. También en el curso para probarlo. Y también importante que estén todos los minutos que puedan conectados. Son 120 minutos los que deberían de aparecer registrados cuando hacen el cruce. Entonces, yo tomo la asistencia y todo, y se las pongo. Pero después, a la par, hay una columna en el cuadro que yo lleno, que a mí el día siguiente me aparece el número de minutos que estuvieron conectados. Si por X o Y razón usted se tiene que desconectar, como fue el caso de Lesser ayer, que puso que se tenía que desconectar porque estaba lloviendo, creo, ¿verdad, Lesser? Y estaba fallando un poco la luz. Lesser avisó en el chat que se iba a salir, entonces es importante que si a usted le sucede algo similar, avise, ¿verdad? Para que quede grabado acá en el chat, todo el chat queda grabado igual que la video normal, aquí todo lo que estamos hablando, también el chat queda grabado. Así que ahí para que no vayamos a tener problemas después que no sabemos por qué se salieron y todo eso, ¿verdad? Gracias, Lesser. Bien, entonces... Hablábamos, ahí sus compañeros ya hicieron medio un resumen de lo que estuvimos hablando y también, por supuesto, lo que decíamos ayer, ¿verdad? De que hay que leer las presentaciones que se les comparte. Ahora vamos a estudiar un poco también la aplicación. Como decían por ahí, estuvimos viendo lo que es las 4P del marketing y ahora vamos a ampliar un poco porque ayer lo hicimos poco escueto por temas de tiempo y porque así está distribuido, digámoslo así. Les voy a compartir pantalla. Esta presentación yo se las pasé ayer porque ya vimos la primera parte. Sin embargo, ahora vamos a ver la segunda parte. Esto fue todo lo que vimos ayer, ¿verdad? ¿Qué es el marketing mix? ¿Cómo está compuesto? Algunos esquemas donde explicaba también la parte de la satisfacción del cliente, el análisis del marketing, el mix del marketing.
y eso ya lo otro estudiamos el día de ayer y nos quedamos en esta, ¿verdad? Donde todos íbamos a participar un poquito acerca de las nuevas 4P. Y quisiera saber aquí si voy a dejar que ustedes den sus comentarios, qué leyeron, qué encontraron, qué les pareció interesante. Tal vez un aporte para que hable más de una persona, porque si la explica una sola todo, ahí se terminó, ¿verdad? La participación. Fidel está levantando la manito. Vamos a ver, Fidel, ¿qué fue lo que usted encontró? No, levanté la mano. Ay, perdón, vi que la había levantado. A ver, ¿quién quiere aportar un poquito de lo que encontró, lo que leyó, encontraron o no encontraron, de las nuevas 4P del marketing, que yo les dije cuáles eran? Y ahí estaban en pantalla para que recordáramos, ¿verdad? Estábamos hablando ayer de la personalización, de la participación, del peer-to-peer, del predictive modeling. A ver si encontraron algo, me gustaría que lo compartan. Vamos a ver, Alejandra, ¿qué encontró? Leí sobre la personalización, que es como entender al cliente, como verlo más allá, como más allá de un consumidor, verlo como el protagonista. Verlo como el protagonista, ¿verdad? Como una visión moderna del marketing mix que está enfocada en las personas y en satisfacer sus necesidades. A ver, ¿quién más? Vamos a ver qué otra cosa encontramos. Gracias, Elizabeth. Después voy con Mónica, después Lese y después Jamie. Vamos a ver, Elizabeth. En cuanto a la participación, pues vi que es importante, pues ya, como decía la compañera, ya no ver a un consumidor solo como una masa, por decirlo, si ya no personalizado, y hacer también que él participe, que se sienta como identificado con la empresa. Que el cliente se sienta identificado con la empresa. Excelente. Vamos a ver quién sigue. Quiero ver. Mónica. En la parte del peer-to-peer, que fue de hecho una de las que más me llamó la atención, porque es básicamente el valor que se le da a los testimonios y experiencias que tienen los clientes en base a los productos y servicios que ofrecemos. Entonces es muy importante porque es básicamente el famoso marketing voz a voz, y el valor también que tiene esto ante las compañías y ante cualquier tipo de marca va a ser fundamental, y creo que es una de las piezas claves que deberíamos tomar en cuenta a la hora de incluso de analizar a un tipo de mercado. Excelente, mire, esa del peer-to-peer, ¿verdad? Uno lo conoce con otro nombre y en inglés es otro, entonces a uno le llama la atención. Cuando yo estudié esto por primera vez, a mí me super llamó la atención, porque yo ya trabajaba, yo desde que empecé a estudiar, yo ya trabajaba, y hay un montón de cosas que ya las hacemos en el trabajo, pero a veces no sabemos cómo se llaman, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Lesser. En cuanto a la personalización, es bien interesante porque es ajustar el producto a la necesidad del cliente. Por ejemplo, los centros comerciales han incorporado rampas para personas discapacitadas, ascensores, y ante esto pues ha habido un gran ajuste, ¿verdad? En centros comerciales. Pero poniendo el caso de unos zapatos, cuando alguien dice yo quiero unos zapatos de color caoba, de este tipo de cuero, este tipo de producto siendo personalizado tiene derecho a ser más caro. Correcto. Tiene todo el derecho de tener un precio un poco más alto, ¿verdad? Vamos a ver, gracias, Jonathan. Y mire, eso que pone de los centros comerciales es tan claro, ¿verdad? En el ejemplo de la personalización, porque además de que prácticamente es obligación, ¿verdad?, que cumplan con estos beneficios, digamos, para sus visitantes, también lo han implementado con el tema de los estacionamientos, ¿verdad? Aunque, bueno, los estacionamientos es casi que obligación, ¿verdad? Pero ahora también han agregado, ya no solo está para las personas en sillas de ruedas o las embarazadas, ¿verdad? Sino que ya agregaron también, por lo menos en galerías, en Centro Comercial Galerías, han agregado un estacionamiento que es para las mamás que andan solas con sus bebés y que andan coche. No sé si han ido a galerías últimamente, pero a las mamás que andan con sus bebés en las sillitas, pero que andan solas en el carro, sin el esposo, digamos, o sin un hijo grande que le ayude, y que anda con el coche, también han hecho estacionamientos que son específicos para estas personas.
Y eso es bueno, porque al final es una necesidad. Yo les digo, yo que soy mamá, y cuando yo solo tengo una hija, ahora ya tiene 4 años, pues, pero cuando tenía meses, ay, a mí me encantaba, yo estaba harta de estar encerrada en la maternidad. Entonces, a la primera que pude, yo salí, ¿verdad? Y cuando, y no les puedo explicar, o sea, yo hasta sudé, porque no podía trabar la silla para irme, y después ver cómo le quitaba y le ponía los cinturones, porque esa sillita misma tenía que sacarla para ponerla en el coche porque estaba muy bebé. Entonces, para mí eso fue una cosa, y estar en un parqueo tan estrecho es mucho más terrible estar haciendo un acto así, ¿verdad? Entonces, para mí hubiera sido maravilloso que en esa época hubieran existido estos estacionamientos, o que en todos los centros comerciales hubieran existido. Incluso lo de la personalización, haciendo referencia a este ejemplo tan importante que ha puesto Lesa. Hace poco estuve de viaje y me impactó que en los centros comerciales, yo andaba en Estados Unidos, y en los centros comerciales es tan maravilloso que uno llega a los baños públicos. Para empezar, todos los baños públicos tienen para que las personas que usan el inodoro, digámoslo así, puedan agarrar un papel grande y envolver la taza del inodoro, y que usted se pueda sentar tranquilamente a hacer sus necesidades. Pero además de que tienen esa facilidad, digámoslo así, también tienen el baño familiar, le llaman, en donde en el baño familiar puede entrar el papá también. Y no solo la mamá, ¿verdad? Como aquí, que aquí si usted tiene niña o niño, tiene que entrar la mamá. Y entra al baño de mujeres, sea niño o sea niña, su hijo. Pero a veces cuando es niño también, si anda con el papá, tiene esa facilidad. Pero en el familiar está la facilidad de que un papá hombre pueda andar tranquilamente con su niña. Porque un papá hombre es bien difícil que quiera meter al baño de hombres a su niña, ¿verdad? Entonces, esos baños familiares existen precisamente para acoplarse a esta necesidad de que los papás, por protección, meten a su hija. Prefieren que su hija, cuando es niña, vayan al baño solo con la mamá. Pero en estos baños familiares es bien chivo, porque usted entra y es solo para usted el baño. Entonces, puede entrar fácilmente un papá con una niña. Tiene su lavamano, tiene el baño de adulto y tiene el baño del tamaño de la niña. O sea, el infantil, en el mismo cuarto. Y es súper chivo porque además tiene el cambiador. O sea, que si también, o sea, así ya no se, vaya, le voy a poner ejemplo. Mi esposo se limita a salir a solas con mi hija, con nuestra hija, por eso. Porque me dice, y si me pide ir al baño, hoy que ya va al baño, ¿verdad? Y si me dice que la lleve al baño, ¿cómo la voy a meter al baño de hombres? Yo no la voy a meter al baño de hombres, y tampoco le voy a decir a las mujeres que me dejen entrar al baño de mujeres. Y yo lo entiendo. Porque, pues sí, es incómodo, pues, tener que meter a una niña de 4 años a un baño donde hay un montón de hombres, ha de ser incómodo. Entonces, pero es por eso, porque todavía no hemos llegado a ese nivel, ¿verdad?, de tener un baño familiar. Entonces, eso también es importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Me pareció hace poco ir a, no me acuerdo dónde andaba, que vi uno acá, pero no me acuerdo a dónde, miren. Tal fue el impacto que no me acuerdo. Ya me voy a acordar dónde fue que vi un baño familiar. Luis Alexander, denos su aporte. Gracias, Lesser. Buenísimo el ejemplo. Sí, también me gustaría aportar con respecto a la participación. De hecho, hay una estrategia que es el co-branding, donde las empresas, junto con los clientes o consumidores, les permiten poder obtener productos más personalizados, ¿verdad? Y uno podría pensar que solamente las grandes empresas pueden tener o hacer uso de esa estrategia. No obstante, por ejemplo, acá nosotros vemos que en los restaurantes, donde también se hacen celebraciones de fiestas de cumpleaños, bodas y todo eso, el cliente o el consumidor también participa en lo que es el montaje y aporta con ideas, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues se hace participar al consumidor. Excelente, Alexander. Gracias. Jamie. Bueno, yo quería agregar al tema de la participación. Estuve leyendo un poco y dice que también es llamada marketing experiencial, en donde consiste en atraer al público y provocar que éste tenga experiencias
de manera que pueda comprometerse e interactuar con ella, como por ejemplo estaba viendo el caso de los bancos, en donde los bancos promueven ya sea crédito o alguna empresa que vende artículos, que permita que el consumidor o el público sí esté tratando de participar con ellos de manera en que se les otorgan las cuotas. Entonces ahí es en donde también la persona, el cliente, está interactuando o está participando de la empresa. Ok, excelente, muchas gracias. Bien, fíjense que el tema de la participación es lo que busca, ¿verdad? Involucrar al cliente en ese marketing mix. Y cuando hablamos del peer-to-peer o prescripción, ¿verdad? Lo que decía por ahí Mónica, creo que fue. Esto significa que, por supuesto, siempre se esté confiado, ¿verdad? O más bien significa que siempre se ha confiado más en las recomendaciones de los amigos que de los anuncios comerciales. Incluso ahora el peer-to-peer es tan fuerte, por ejemplo, en las redes sociales, que hoy a veces nosotros nos dejamos llevar también por recomendaciones de gente que no conocemos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vamos a ver una marca nueva? Nos metemos, ¿verdad?, a investigar en las redes. Vamos a ver si tiene Facebook o si tiene Instagram. Y nos metemos al Facebook y vemos cuántos seguidores tiene la marca o el restaurante o lo que vayamos a consumir nuevo. Perdón, y además nos metemos a leer los comentarios. Y si son malos, ya no vamos. Imagínense, y no conocemos a la mitad de la gente ahí, a más de la mitad, a todos casi, no los conocemos. Ah, no, pero como están hablando que tuvieron malas experiencias, ni vamos a perder nuestro tiempo. Así funciona hoy. Alguien por ahí había levantado la mano, no sé quién fue, Brian o Luis Alexander, no me acuerdo, me la bajaron rápido. Sí, yo fui licenciado. Ay, a ver, Brian, sí, a ver, cuéntenos. Es que a mí me interesó también bastante ese peer-to-peer, porque por lo menos yo he visto, bueno, en criptomonedas, está, por ejemplo, Binance, que tiene compra de, ahí se le llama P2P, pero vi también que era lo mismo que peer-to-peer. Entonces, o sea, prácticamente eso es como que hay bastantes personas que están ofertando lo que usted está interesado, pero usted es libre de escoger lo que va a comprar sin necesidad de un intermediario. Entonces me ha llamado bastante eso porque, o sea, de hecho nosotros lo ocupamos bastante por las criptomonedas. Entonces, pero yo lo conocía nada más así, pero ahora pues veo que tiene otro nombre. Correcto, es lo que le digo, que a veces sí conocemos las cosas o incluso ya las practicamos, ya las usamos en la parte laboral, pero a veces tal vez no tenemos familiarizado como el nombre teórico o por lo menos el más común, ¿verdad? Entonces, bueno, también por eso les dije, lean, investiguen, porque quería que les llamara la atención investigar un poquito y leer un poquito acerca de eso, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Ay, perdón, espérenme, se me trabó el mouse. Permítame. Vamos a continuar. ¿Quién más quiere dar su aporte? A ver, ¿alguien más? De la cuarta nueva P, no he oído que hablen mucho. ¿Quién investigó un poquito de eso? A ver, Jamie, cuéntenos. Bueno, acerca de la cuarta P, yo investigué de que esta prácticamente se basa en buscar una estrategia de manera que pueda basarse en pronosticar los resultados o los datos que ya se han tenido y poder realizar un
una estadística o poder tener una propuesta con los resultados que se podrían tener en el futuro. Ok, excelente, bien. Ahí está Luis Alexander, que va a agregar algo, vamos a ver. Fíjese que como yo lo entiendo también es las métricas que nos permiten poder medir la eficiencia de las estrategias. Por ahí hay microempresarios que muchas veces no les gusta pagar por publicidad en redes sociales porque ellos todavía son escépticos. Pero las métricas permiten precisamente poder mostrarles que sí se pueden obtener mejores resultados. Es que todavía como que no confían, ¿verdad? Como que no confían en la, digamos, en la fuente de lo que son las redes sociales, no como es que lo que pasa es que hay muchas empresas y muchas personas que están tan con el marketing tradicional que no confían quizás mucho en sus logaritmos y que es fiable, pues, o sea, que este dato realmente es fiable y es relevante. Si usted hace una buena segmentación dentro de la red que va a utilizar, puede tener datos muy favorables y muy relevantes que arroja este tipo de plataformas y que después le ayudan a que usted pues pueda implementar las estrategias que sean necesarias, ¿verdad? Mónica, creo que también quería agregar algo. Sí, que en esa parte también se me vino a la mente una herramienta que es la de Google Analytics, en donde básicamente podemos conocer en tiempo real los datos de cuáles personas están comprando nuestros productos o servicios, en qué momento, a qué edades le podemos apuntar, etcétera. Y creo que eso también a nosotros nos ayuda a predecir el mismo comportamiento o también segmentar muy bien los servicios que vamos a estar implementando. Correcto. Con esta P justamente se busca, ¿verdad? Que nosotros podamos tener datos, ¿verdad? Que nos ayuden a analizar, ¿verdad? Lo que se intenta, como decía Luis, creo, era como predecir precisamente el comportamiento del consumidor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos utilizar también estos datos para adaptar las campañas, crear servicios, productos que cubran realmente las expectativas reales de estos usuarios. Este normalmente funciona bastante en el marketing digital y esto nos ayuda al mismo tiempo para usar la personalización y para usar también el tema de la participación, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema bastante interesante, súper amplio. Pues aquí, por más que estemos toda la noche, siempre vamos a tener opiniones que nos van a dar un gran valor para poder ir entendiendo un poquito más el contenido. Bien, pasando al tema nuevo, acá les muestro en pantalla un poquito sobre la aplicación. Ya les comparto, ahí está. La aplicación de las 4P del Marketing Mix. Lo importante, como ya sabemos cuáles son, es entender qué preguntas son las que nos tenemos que hacer cuando hablamos de producto para saberlo aplicar, ¿verdad? Entonces, permítanme, se me quedó aquí esto, ahí está. Entonces, cuando hablamos de producto, es cómo se verá nuestro producto. Es lo primero que tenemos que preguntar. ¿Cuál será nuestro diseño? ¿Qué le vamos a brindar a nuestros clientes? ¿Cuáles necesidades voy a cubrirle a estos clientes? ¿Qué lo distinguirá en el mercado? Y cuando hablo de distinguir, no solo hablo en general, sino también versus la competencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será la competencia de este producto que yo voy a crear? Entonces, para poder desarrollar un producto, esto es las preguntas que yo tengo que utilizar para poder aplicar en cuanto a la primera P. Cuando hablamos de la segunda P, que es el precio, aquí tenemos que preguntarnos, ¿cuánto invertirás en cada producto? ¿Qué costos agregados demandará? ¿Cuáles son los precios de la competencia? ¿Cuánto va a pagar el cliente también para tenerlo, verdad? Es importante, aquí tenemos que pensar, cuando hablamos de aplicación, tenemos que pensar en un producto nuevo que yo vaya a... Yo no sé si ustedes tendrán negocios propios, si son emprendedores o si tienen trabajos fijos, pero quiero que cuando hablemos de aplicación de las 4P del marketing, pensemos en aquel negocio que siempre he querido tener, pero no me he animado, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque de eso se trata la aplicación, ¿ya? Cuando ustedes se meten a estudiar marketing digital,
es pensando en que me va a servir a mí. Yo normalmente, ¿verdad?, en este tipo de público que lo lleva a esta hora de noche, es porque lo quieren aplicar en alguna marca suya propia. Sin embargo, he tenido también estudiantes que lo llevan porque están en el área de su trabajo y le están diciendo que aprende un poquito más porque ya lo hace, pero hay que entenderlo, ¿verdad?, para poderlo aplicar mejor. Y entonces por eso también se ponen a estudiar este tipo de cursos y está bien, no es que esté mal. Pero ¿cuántos de aquí actualmente tienen su propio emprendimiento? ¿Cuántos de aquí tienen su emprendimiento? A ver, pues, levántenme la mano si alguien tiene emprendimientos. Todos son, vamos a ver, Lesser, Natanael, Alejandra, ¿tienes de qué es su emprendimiento, Lesser? Mi emprendimiento es una fanpage en Facebook que se llama Al Calor de un Café y en esencia trata de dar a conocer. Trata de dar a conocer, ahí me quedé, se congeló. Voy con Natanael o que Lesser Rosel. Hola Lesser, ya. Es que me quedé en que es una fanpage y de ahí se me congeló. Hola Lesser, lo escuchamos. Lo oímos cortado y congelado por ratos. Cuéntenos por chat para no quedarnos con la duda. Natanael, ¿de qué es su emprendimiento? Buenas noches. De arreglos personalizados. Arreglos para cumpleaños. Arreglos personalizados. Sí, y decoraciones. Y decoraciones. Y el otro es de una agencia de marketing digital, más que todo enfocada a la parte de diseño. Okay. Eso es un proyecto nuevo que está en camino. Excelente. Vamos a ver, Luis Alexander. Bueno, en mi caso, junto con otros colegas, tenemos una ONG que se llama ESAI. Son las siglas del Instituto Aeroespacial de El Salvador y básicamente nos enfocamos en lo que es el desarrollo de la academia y la investigación en la industria aeroespacial y también en los drones. Así que si en algún momento quieren buscarnos en la página web, pueden encontrarlo como es ahí y por favor le dan like a la página. Escriba el nombre en el chat para que lo podamos buscar y poderle seguir. Específicamente, Luis Alexander, ¿qué es lo que hace la ONG? Fíjese que con respecto, tenemos apenas como 4 meses de habernos legalizado en gobernación. Entonces, por el momento, nosotros estamos buscando la manera de recabar donativos de gobiernos en el extranjero, de empresa privada que nos ayuden a lo que es específicamente la investigación en la industria aeroespacial aquí en el país, porque es algo que todavía no tenemos. ¿Y ustedes de hecho fue hasta hace poco estudiaron algo acerca de esto en la universidad? Sí, tenemos muchos de los miembros fundadores tienen ya bastante experiencia y años de estar involucrado en lo que es esta industria en países extranjeros, ¿verdad?, como Japón, Corea del Sur, India. ¡Qué excelente! ¿Y son de la Don Bosco? No. Fíjense que es bien interesante porque muchas personas como que lo relacionan con la carrera que tiene la Don Bosco, que tiene el convenio con Aeroman, pero ellos están en la industria aeronáutica. Aeronáutica. Y nosotros es la aeroespacial. Sí. Es distinto. Sí, es distinto porque la aeronáutica se basa en naves, ¿verdad? Que no sobrepasan la atmósfera. Ajá. Sí. ¿Y la parte aeroespacial? La aeroespacial es construcción de satélites de diferentes tamaños. Excelente, excelente.
Sí. Excelente, qué bueno. Y ustedes ya tienen redes, entonces, además de la página web, ¿tienen redes sociales? Sí, tenemos Facebook, tenemos un canal en YouTube, TikTok, pero como les repito, todavía estamos nuevos, recientes. Así que lo que buscamos primeramente es darnos a conocer. Sí. Sí, y es importante porque en este caso, como es algo que no, que la mayoría de la población no estamos familiarizados con el tema, es importante tener como esa parte de contenido que sea interesante para que la gente los conozca. Y obviamente no somos sus clientes, ¿verdad? Sus clientes son las empresas privadas, como usted lo mismo lo dijo, los gobiernos y todo este tipo de empresas que invierten en este tipo de proyectos que al final pues dejan algo después a un país entero, no es, ¿verdad? Entonces, pero de momento que la población se interese, empieza a sonar el nombre, ¿verdad? Y entonces ya es más fácil llegar a las empresas a pedir dinero. Porque pedir dinero es bien complicado. Yo trabajé en una ONG y es bien complicado. Pero sin embargo, una empresa, una ONG que tiene bien definidos sus objetivos, digamos, su speech, y sabe realmente lo que le está vendiendo, la idea, ¿verdad? El proyecto que va a vender puede conseguir una empresa, unas empresas que sí realmente le inyecten, ¿verdad?, a ese tipo de ideas que me parecen fabulosas, ¿verdad? Entonces, vaya. Fíjense que de hecho. Ajá. Solo quería aportar dos cosas más, ¿verdad? Primero, que ya tenemos un convenio con la Universidad Católica de El Salvador y también hemos tenido algunas reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque las empresas internacionales, para poder realizar donativos a ONGs como la nuestra, pues como que hay un proceso burocrático donde el gobierno tiene que enterarse, por ejemplo, del monto de la donación. Y las estrategias que nosotros estamos tomando para darnos a conocer, de hecho comenzamos esta semana con una serie de webinars gratuitos, siempre relacionados a la industria aeroespacial, y pues las personas que nos siguen en Facebook también pueden visualizarlo a través de Facebook Live. Ay, qué interesante, mire, ponga el nombre, ya lo voy a seguir. Mire, y una consulta. Y en este caso, vaya, si quisiéramos aplicar las 4P en este tipo de idea, porque vaya, aquí estamos hablando de un producto que es un servicio, ¿verdad? No es un bien. Entonces, para poder hacer la aplicación de las 4P, tendríamos que definir, porque me imagino que esas investigaciones, si fuera de precio, hablamos de que tienen un costo, pues, que para ustedes, o sea, no tienen como, digamos, en este momento el capital, ¿verdad? El capital suficiente como para poder hacerlas así por así, vea. Entonces, aquí sería, mi consulta sería, mire que este tema es nuevo para mí, este negocio que usted tiene. Entonces acá es importante que ustedes definan cuánto se va a invertir en este proyecto, llamémosle, porque es un servicio. Si es un producto, dijimos que el producto es un bien y un servicio. Entonces, en este caso el servicio le vamos a poner proyecto, ¿podría ser, Luis? Sí. Vaya, entonces en esta parte de la aplicación del precio tendrían ustedes que tomar por lo menos tener un aproximado de cuánto se va a invertir en el proyecto, qué otros costos agregados le va a demandar su proyecto, cuáles son los precios, si hay competencia, ¿tienen competencia de eso aquí ustedes? Fíjense que no, por el momento solo sería, hace poco el gobierno, me parece que a través del presidente hizo un comunicado de querer reunir a personas que tienen conocimiento aeroespacial para construir el primer satélite. Entonces, podría ser que el gobierno... ¿Presidente sería la competencia? Podría ser, no obstante, nosotros tenemos acercamientos ya con ellos. Uh-huh. Está bien, podría ser una alianza mejor. Correcto, ahora, una alianza estratégica. Pregunto, ¿en otros países hacen esto? ¿Ya hay alguien que haga este tipo de servicio? Sí, de hecho, como le repito, muchos de los miembros fundadores regresaron al país después de tener sus experiencias
Y, por ejemplo, con respecto a cómo nosotros podemos captar ingresos, nosotros adoptamos modelos similares a institutos aeroespaciales de otros países. Y en nuestro caso, hemos pensado en lo que es membresías de diferentes categorías para estudiantes, profesionales, empresa privada, porque recordemos que las investigaciones en la academia le pueden servir, por ejemplo, a la empresa privada, que si es miembro del instituto y paga su membresía, entonces tiene acceso a todo ese tipo de información. Ok, y si alguien quisiera estudiar esto más, digamos, antes de participar, digamos, quisieran estudiar esto de manera superior, ¿en qué universidad se puede? Por el momento el instituto tiene muchos convenios con universidades en el extranjero, donde acá en el país no se puede. Entonces, lo que hace el instituto es recomendar a los estudiantes para que vayan a estudiar becados a esas universidades que sí tienen esas carreras. En este caso, la ONG sirve como un puente para conseguir de repente unas becas o medias becas, por lo menos, fuera del país. Correcto. Okay. No solo becas para estudiantes, sino también pequeños cursos para profesionales. De hecho, el otro pueden mes... ¿Pueden ser virtuales o tienen que ser presenciales? Hay de ambos, fíjense. Se puede virtual y también presencial. Ok, más o menos le he entendido su negocio. Bueno. Bastante interesante, la verdad. Imagínese ahora aplicar todo esto en su negocio, porque si usted dice que probablemente competencia por si acaso el presidente, si no es que se logra una alianza. Entonces acá... Digamos que si no la tuviesen, entonces no tendría sentido la pregunta cuáles son los precios de la competencia. Sí. ¿Cuánto pagará el cliente para tenerlo o para participar en este tipo de proyectos? Y ahí es donde entraría quizás el tema de las membresías, ¿verdad? Sí, correcto. Las membresías, excelente. Bien, si nos vamos a la plaza, Luis... La plaza sabemos que son como los puntos de ubicación, ¿verdad? Correcto, sí. De distribución. ¿Cómo encontrará el producto nuestro cliente? Dijimos que sus clientes son empresas privadas y también gobiernos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo encontraría este tipo de información, proyectos y todos su cliente? Por medio de entonces sería de las redes sociales, la oficina física... y los webinars que están haciendo, ¿podría ser? Sí, de hecho tenemos algunas pequeñas alianzas estratégicas. La Universidad Católica del Salvador nos ha permitido tener sedes tanto en Santa Ana como en Hilo Vasco. Y también en San Salvador, por ser un punto estratégico, tenemos ahí convenios con unas empresas o emprendimientos, llamémosle así, que tienen su local relacionado a cuestiones de drones y todo eso, donde también nos han permitido por el momento tener un espacio físico. Físico. Digamos que este podría ser entonces la siguiente pregunta, un punto de venta. Digamos. Correcto, sí. Que más funciona como punto informativo, pero sabemos que dentro de una información bien dada siempre hay una venta bien hecha, ¿verdad? Un negocio cerrado. ¿Cómo manejamos la distribución de la competencia? Esta la vamos a obviar en el caso de su negocio porque no está muy definida la competencia como tal. Y si usarán canales virtuales como el e-commerce o un sitio en internet, sí, ya lo mencionó usted que tienen redes, página web, y los webinars y los TikTok. Entonces se dan cuenta, ahí está aplicándose la plaza dentro de este negocio que hemos tomado de ejemplo. Y si vamos a aplicar la promoción... ¿Cuál sería el cliente potencial al que busco? Si bien es cierto, Luis, usted mencionó empresa privada y gobiernos, ¿hay otro tipo de gente que puede ser cliente suyo? ¿Otro tipo de entidad, otro tipo de persona natural podría ser o no? ¿No hay cabida? Sí hay cabida, porque con respecto a las membresías nosotros tenemos diferentes categorías. Entonces, para personas naturales también está. Y pues básicamente, bueno, con respecto al gobierno, fíjense que es bien interesante porque ellos tienen la parte financiera que nosotros no tenemos por el momento,
pero el instituto cuenta con el conocimiento para poder desarrollar, por ejemplo, nanosatélite. Entonces, por ahí nosotros lo que buscamos es alianzas y no ser competencia del gobierno. Uh-huh. Y las universidades nos han dado apertura porque la tecnología aeroespacial ayuda en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la agroindustria, los satélites pueden medir lo que es la calidad del aire, la humedad de los suelos, para que los cultivos no se pierdan. Entonces, hay muchos beneficios que se pueden obtener a través del desarrollo de esta industria. Ok. Y digamos, dice usted que también recibirían donativos de fuera del país, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y usarían marketing tradicional como la televisión, la radio, revistas, periódicos? ¿O no? ¿No se podría? Por el momento, como solamente estamos en plática con una empresa privada china, que básicamente está interesada en realizarnos un donativo para que nosotros sigamos desarrollando más talleres y capacitaciones acá en el país. Obviamente dando a conocer quién nos patrocina. Claro. Luego, quizás en el futuro, si el instituto empieza a tener o captar recursos financieros, creo que sí podríamos hacer uso, por ejemplo, de comerciales en la televisión, ¿verdad? No obstante, por el momento solo estamos de forma orgánica en las redes sociales. Ok, y si de repente, se me ocurre, no sé, ¿podrían ustedes participar de repente de ferias de ciencia o algo así donde puedan darse a conocer en diferentes eventos? Sí. ¿O no? Sí, lastimosamente quizás acá en el país no existen muchos de esos eventos o ferias, pero a nivel internacional el instituto ya tiene mucha participación. De hecho, es reconocido por las mismas agencias aeroespaciales, por ejemplo, de Ecuador, Paraguay, Argentina, en Asia como Japón, Corea, la India. Pero siempre virtual. Presencial también se ha hecho. Presencial, ok. Sí. Ahí, digamos que entonces ahí sí podría ser marketing tradicional, ¿verdad? La asistencia a un evento presencial se puede tomar como, pues sí, porque básicamente se anda haciendo también un poco de relaciones públicas, que sabemos, sí, que es importante para las marcas, ¿verdad? En este caso. En el marketing digital, pues ya nos queda claro los sitios que usted está usando. ¿El email marketing podría ser aplicable? Sí, también, no obstante, por el momento estamos en la construcción de las bases de datos. Por ejemplo, las personas que se registraron en el primer webinar que se tuvo el día lunes, pues ya tenemos los contactos para que en el futuro, en los próximos webinars, podamos mandarles la información un poco más personalizada, porque fue un segmento o son personas interesadas en esta área. Ok. Excelente, gracias Luis. Una pregunta más, como estamos terminando la aplicación, ya lo vamos a hacer con otra actividad económica, porque de eso se trata, de que acá ustedes compartan cuáles son sus actividades económicas para que entendamos cómo vamos a hacer esta aplicación de las 4P. Imagínense que Luis Alexander ya hizo la aplicación y de seguro cuando la hizo, no sé, se desconozco Luis Alexander, cuando ustedes hicieron su negocio dijeron, hagamos un marketing mix, apliquemos las 4P o las empezaron a hacer por añadidura. Hay un micrófono abierto, ayuden a cerrarlo, por favor. Alexander. Vaya, disculpas ahí por la interrupción, ¿verdad? Permítame. Ruth Mariela nos ayuda con su micrófono, gracias. Encantada de estar cabeceando. Ruth Mariela Castillo Alfonso nos puede ayudar con su micrófono. Gracias. Perdone, Luis. Conteste, ¿no? ya creo que ya lo silenció. Continúe. No, solamente decirles que dentro de los miembros de la Junta Directiva, sí, se tienen personas también especializadas en
en la carrera de mercadeo, contaduría y administración de empresas. Entonces, por ahí nos apoyamos de esas personas. Y quizás ya para finalizar, si en algún momento usted está interesada en poder colaborar en algún webinar corto, ¿verdad? Una hora, pues sería bienvenida. Excelente, muchas gracias. Ahí me escribe aparte para que me dé bien la información de cómo les puedo colaborar. Muchas gracias. Bien, fíjense qué interesante cómo se aplican las 4P en una actividad económica que muchos, estoy seguro, desconocemos, o no sé si alguno ya había escuchado un poco acerca de este tipo de negocio, porque ese es un negocio también. Las ONG también son empresas, ¿verdad? Y aquí, como son sin fines de lucro, llevan un triple, cuádruple, quíntuple trabajo y esfuerzo, porque no hay nada tangible vendiéndose. Entonces, es importante que cuando se desarrollan diferentes tipos de proyectos en las ONG de diferentes índoles económicos, hay que dar resultados para que la gente dé aportes económicos. Miren, en la que yo estuve, teníamos muchos proyectos de ayuda, pero el más fuerte era un albergue para ayudar a personas con cáncer, pero es impresionante todo lo que la gente pide de evidencia para corroborar que realmente se está utilizando el dinero en este proyecto, ¿verdad? Brian, cuéntenos, iba a decirnos algo. Gracias, Luis Alexander, muy buen ejemplo. Es que, sí, solamente que hay un micrófono que está encendido y no se le escucha muy bien. ¿Sí? Sí, yo sé, pero no lo cierran. Espérenme, vamos a ver si yo lo puedo. Se lo puede silenciar usted. Vamos a ver, ¿quién es? Déjenme identificar quién es. Sí, es el de Ruth Mariela. Vaya, lo silencié. Bien, tengamos cuidado con el micrófono, por favor. Ya ven, ahí estaban algunos estudiantes que no se escucha y tenemos lluvia y con el micrófono abierto de otra persona más el mío, es bien complicado que no se escuche la interferencia. Bien, vamos a ver, Lesser ya arregló ahí su problemita para que nos comparta lo de su emprendimiento para poder aplicar las 4P en otro ejemplo. Yo creería que sí. Vaya, le muestro entonces la pantalla y nos vamos a ir de regreso a la parte del producto. Aquí estamos. ¿De qué es un negocio? Decía. Pongamos atención con la actividad económica del ESER. Bueno, el emprendimiento es una fanpage que se llama Al Calor de un Café. En Facebook nos pueden buscar y trata de dar a conocer Hilo Vasco con toda su riqueza cultural, su gastronomía y su actividad comercial. Básicamente es eso, ¿verdad? Ok, y esta red social, Al Calor del Café, solo tiene Facebook, de momento. De momento sí, porque como estábamos empezando, entonces queríamos primero hacerla crecer en Facebook y consideramos que todavía no estamos preparados para abrir otras redes porque Instagram, por ejemplo, tiene un diseño diferente, es una forma de diseñar diferente. TikTok es una red diferente, entonces cada una requiere su especialización. Entonces, no tengo el conocimiento y quisiera, cuando lo haga, quisiera hacerlo bien. Y de hecho, le voy a contar algo, Lesser. Vaya, primero, antes de entender su negocio, primero hay que segmentar mi mercado. Si mi mercado objetivo no está en Instagram, ni aún sabiéndolo usar, no vale la pena. ¿Me explico? Porque si mi público no está ahí, ¿cómo para qué? Más lo que me quita tiempo de alimentar la plataforma, que sí me sirve, ¿me entiende? Yo les digo mucho esto a mis alumnos de la universidad que vemos, que llevamos Merca 1, Merca 2, negociación de ventas y todo este rollo, que es importante que entendamos que las empresas, las marcas en general, no necesitan estar en todas las redes sociales. No todas las redes sociales nos van a servir. Entonces es importante identificar primero quién es mi público para ver qué red voy a utilizar. Miren, yo los pongo a ellos a estudiar toda la parte de la taxonomía de generaciones para que se den cuenta si realmente su negocio abarca todas las generaciones o no.
Porque si no, ¿para qué va a tener Instagram o para qué va a tener TikTok? Ahora TikTok ha dado un giro, hay que hablar lo que es, porque al principio empezó como una red de puro entretenimiento para hacer playback, etcétera. Pero ahora hay muchas empresas que han encontrado potencial dentro de la plataforma porque han encontrado público ahí. Sin embargo, siempre es importante entrar en esa parte de la investigación. Ahora, Lesser, quiero entender su negocio. Ahorita no está monetizando la página aún. Es correcto. No sé cómo hacerlo todavía. Y tampoco estábamos, nuestro producto estrella son los videos en vivo donde se cuentan historias de las personas que tienen su emprendimiento, profesionales o artistas. Entonces, a ellos tampoco se les estaba cobrando, pero sí queremos pasar a ese, queremos dar ese salto porque sí nos hemos dado cuenta que necesitamos recursos, micrófonos, buenas cámaras, a lo mejor un set de grabación. Y entonces estamos analizando cuál sería el precio justo para un en vivo y que los emprendimientos, ya que son microempresas, tengan acceso a poder pagarlo. Claro. Si lo dejamos muy caro, pues nos van a decir que no de entrada. Entonces ahí pues hay que analizar bien el precio. Claro, es que aquí hay que entender primero, ¿verdad?, el negocio, porque para empezar a cobrar, usted tiene que tener una infinidad de seguidores, porque usted lo que va a vender es a la gente, o sea, usted va a vender a sus seguidores, básicamente. Para que un emprendedor se interese en poner contenido de su marca dentro de su página, es porque usted le va a dar a entender a esta persona que en su página se va a dar a conocer, pues. Y acuérdese que tiene bien reñida la competencia en su caso, porque si este emprendedor se pone las pilas y hace una página solo de su marca, puede lograr también el fin, ¿verdad? Pero si usted le ofrece, si usted de repente tiene millones y millones y millones y millones de seguidores, ni aunque la haga va a poder con su empresa, que es esta fanpage. Ahora le pregunto, ¿tiene alguna relación con el gobierno? O sea, con la gente que gobierna dentro de Hilo Vasco. No tenemos ninguna relación porque es un proyecto independiente. ¿Y no han buscado alianza? No han buscado alianzas. Las alianzas más que todo se han dado con comerciantes locales o con marcas locales que se han sumado al proyecto y que ellos son patrocinadores o que en algún momento han contado su historia y eso pues le ha dado valor al contenido de la página. Uh-huh. Pero la municipalidad maneja su propia página y por el momento queremos mantener. ¿Ella sigue siendo su competencia? De alguna manera sí. Sí. Vaya, entonces apliquémoslo, ¿verdad? ¿Cómo se verá el producto? Si aplicamos la P es en una fanpage, ¿verdad? ¿Cuál será su diseño? Siempre va a ir dentro de la fanpage y va a ir orientado a la riqueza, digamos, de la parte de Hilo Vasco, de lo que ustedes quieren dar a conocer de este municipio, ¿verdad? Municipio, ¿verdad? Sí, municipio. Municipio. ¿Qué le brindaría a sus clientes? Información acerca de todas las riquezas de este municipio, que conozca todos los emprendimientos locales y toda la parte turística, ¿podría ser? ¿Turística? Sí. Se me ocurre, y con el Ministerio de Turismo, ¿no podríamos hacer una alianza? Yo creería que sí. ¿O cree usted que ellos van muy orientados a la municipalidad? No, yo creería que sí se puede, porque Hilo Vasco tiene mucho turismo, Hilo Vasco sí es bien visitado, y eso es lo que queremos precisamente, que la ciudad se dé a conocer más, sí, se reactive y demuestre todo su potencial, porque hay mucho que ofrecer, hay mucho que conocer, pero a veces no se ha trabajado en la promoción. No se ha trabajado en la promoción, ok, excelente. ¿Cuáles necesidades cree usted que cubriría su página? Sería una necesidad de publicidad en el caso de los negocios, ¿verdad? Si segmentamos, informativa, sí. Informativa. ¿Qué lo distinguiría en el mercado de la alcaldía, por ejemplo? Pues
distinguiría que nos siguen en más de 17 países alrededor del mundo. Es decir, que ustedes han llegado afuera de El Salvador y la alcaldía no. Le tira más a lo local la alcaldía. Y la alcaldía trabaja más lo local, aunque ellos sí han hecho sus esfuerzos por también sacar el Ovasco, visitaron España hace tiempos. No conozco a cabalidad si ellos están posicionados fuera, pero nosotros sí tenemos seguidores a nivel centroamericano y bueno, en Europa, en Australia. Y hay gente que sí ya ha querido visitar Hilo Vasco gracias a un video en vivo que ha visto en mi página. Y hay negocios que se están posicionando bastante gracias a eso, incluso con gente de fuera. Ok, excelente. ¿Y cuál sería entonces directamente la competencia? ¿La alcaldía? La alcaldía y algunas personas que son youtubers, que tienen bastante alcance. Y de alguna manera todos los los propios emprendedores que manejan su fanpage, porque ahora ya no buscan un community manager, sino que ellos hacen su fanpage. Tengo muchos amigos que tienen su negocio y ellos administran su página. Que tal vez no bien, pero lo hacen, digamos, el intento. Correcto. Y eso se convierte en una competencia. Sí. Ok, apliquemos el precio. Veamos, vamos a irnos rapidito con las preguntas. ¿Cuánto invertirían en esta página? Si más o menos un aproximado, si lograran que todos los emprendedores se metan con usted. Pues poniéndolo individual, podría ser unos de 30 a 40 dólares por aparecer en un en vivo. O se podrían hacer paquetes publicitarios si ellos no quieren un en vivo, si solo quieren publicaciones, o si quieren en vivo y publicaciones. Se pueden hacer ese tipo de paquetes, digamos. Pero centrándonos en el en vivo, puede ser de 30 a 40 dólares, porque hay que pagar a personas que manejen cámaras, personas al community manager, a los que hacen los videos y todo. Edición. Por el momento. A la edición. No, por el momento, no. Ok. ¿Y qué costos agregados demandaría, además de esos que menciona? Se trabó tan interesante que está. Se congeló, Brian, díganos. Sí, es que, bueno, yo entiendo que Lester él tiene una página, pero para poder hacer una alianza con el gobierno es bien complicado, porque el gobierno le exige una cantidad muy fuerte de personas que primero sigan la página. Lo otro, pues tiene que tener una interfaz que sea sumamente al nivel que ellos quieren tenerlo. Entonces, muchas veces... Estamos hablando como... de que le quieren tirar más a lo externo, afuera del país. Ajá. Exactamente. Entonces, muchas veces como emprendedor, pues todavía uno no tiene lo económico para poder invertir en eso. Porque, por ejemplo, él decía, hay que pagar... a quien nos tome la foto, quien haga los en vivo, o sea, no está el equipo. Entonces, cuando se hacen alianzas con la parte del gobierno es bien complicado. De hecho, que en la empresa que yo trabajo hace poco hicieron una alianza con el Ministerio de Salud. O sea, yo trabajo para una clínica dental. Entonces, pues son más de 40,000 personas que trabajan para el Ministerio de Salud, pero pues los interfaz o lo que ellos requieren. O sea, son cosas muy complicadas que para nosotros pues ejercen bastantes costos, pero no vemos todavía el retorno, ¿verdad? Entonces, creo que con el gobierno hacer alianzas es bien complicado. Sí, aquí yo creo que a mí se me ocurre, Brian, escuchando el negocio de Lesser, que tal vez participar como de capital semilla, ¿verdad? Digo yo, porque el capital semilla le puede ayudar a que compren el equipo. Y no necesariamente contratar a alguien que les tome la foto, porque imagínense, contratar un fotógrafo sale pues súper alto el precio, porque ellos cobran por paquetes y algunos por horas.
Y de hecho que tengo, bueno, una persona que trabaja con nosotros, que es el manager, él nos contaba que cobraba $400 mensuales, solamente iba 2 días a la semana, por cada semana, o sea, y 1 hora, pues, pues estamos hablando de mucho dinero. Que, sí, porque imagínese para cada, no sé, ¿verdad? Para cada video que le va a hacer a un emprendedor o algo, no, lo mejor es hacerlo de manera interna, porque su contrato siempre sale más alto. Siempre. Sí, ajá, el problema es que no es muy rentable, porque si lo hacen. Sí, eso, no es rentable. Aquí serían esos costos agregados, ¿verdad? Que demandaría, y también... si seguimos en esa misma línea de negocio y enfocándonos en que la competencia es pues la alcaldía, me está como bien complicado porque básicamente a ellos le dan fondos para poder publicitar sus municipios, pues entonces ya llevamos como una digamos, una desventaja, ¿verdad? ¿Y cuánto pagaría el cliente para tenerlo? Creo que más o menos ya nos dijo Lesser, por lo menos por los videos, ¿verdad? Que decía que andaba, iba a andar entre $40. La plaza de ese tipo de negocio, ¿cómo vamos a encontrar el producto del cliente? Pues ya dijimos que en el Facebook, el punto de venta específicamente son varios, porque son todos los emprendedores que se alíen con él o con esta fanpage. ¿Cómo se va a manejar la distribución en caso de la competencia? En el caso de Lesser, la distribución de la competencia sería siempre la municipalidad, ¿verdad? Sí, siempre. ¿Ellos siempre usan canales virtuales? ¿Ellos? Sí, tienen una fanpage también. También. ¿Y ustedes también? ¿Canales virtuales como el Facebook? ¿Y tendrían de momento solo Facebook o también podrían manejar de repente un sitio web o un email marketing, correos electrónicos, de repente para visitantes locales, por lo menos, para que compartan? ¿O cree usted que solamente con Facebook podría ser, Lesser? Está ahí congelado. Pasémonos a la promoción en este tipo de negocio. El cliente potencial, decía Lesser, pues todo el país y fuera del país, ¿verdad? Marketing tradicional no mencionamos, sin embargo, creería yo que ya con la plataforma bien elaborada podría utilizarse un poquito de televisión, ¿verdad? Para que podamos hacerlo llegar a otro tipo de público también. El marketing digital queda claro que sería Facebook en este caso. ¿Cómo se promociona la competencia? Pues en la fanpage de la municipalidad. ¿Y qué resultados obtiene de la promoción? Pues más aliados, ¿verdad? Más aliados que quieran hacer, en lugar de manejar su propia fanpage, que se la maneje al calor del café, ¿verdad? Miren, aplicar las 4P es importante. Con estas láminas ya las tienen para que ustedes vayan haciendo el ejercicio, porque esto se trata de hacer el ejercicio dentro de mi negocio o dentro de mi área laboral o dentro de lo que actualmente hago. Vaya, como decía Luis Alexander, nosotros ya lo hicimos, Lick, porque tenemos en nuestra compañía personas dentro de los cuales hay mercadólogos, ¿verdad? Entonces, obviamente, imagínense, Luis Alexander tenía las respuestas a cada una de las preguntas de aplicación porque ya lo hicieron. Quiere decir que ya van bien encaminados con ese proyecto, bien súper, súper avanzados en ese proyecto. ¿Hay alguna pregunta acerca de cómo se hace la aplicación de las 4P? Preguntas con las preguntas que hay en cada lámina ayuda un montón, ¿verdad? Hacer la aplicación. Lesser. Sí, disculpen los inconvenientes. No se preocupe. Sí, bueno, hablando de los otros recursos que podríamos utilizar, tenemos un correo electrónico que utilizamos para enviar a veces, ¿cómo se llama esto? Artículos científicos o algún tema que ayude a un emprendedor a realizar mejor su función en su empresa. Excelente. Y esto lo hacemos por medio de un correo institucional de ellos o un correo personal. Ya que no tengan ellos formalizado pues un correo,
y de momento ha funcionado, y yo creo que más vale utilizar pocas herramientas, pero sacarle el mayor provecho que las tener seguras. Muchas y no saberlo. Sí. Sí, sí, correcto, Lester. Lo mejor es tener ubicada bien cuáles son las dos o tres herramientas que más me van a funcionar y a esas meterle, ¿verdad? Porque no puedo querer tener como una arañita, vea, 8 herramientas y no tengo ni el tiempo, ni la información, ni los recursos para alimentar cada una de ellas. Sí, a veces sinceramente, ni teniendo esas, solo esas dos herramientas, a veces no me alcanza el tiempo, a veces se nos satura. Entonces yo digo, pues mejor desarrollamos bien esta, crecemos en Facebook y después vemos que sigue, pero no dejar a medias la fanpage y querer empezar con Instagram y no lo voy a desarrollar. Ese es mi punto. Mejor desarrollar algo, una sola, y después doy otro paso. Totalmente de acuerdo, Lester. Muchas gracias a los dos por el aporte, nos ayudó bastante para poner el ejemplo. ¿Alguien tiene alguna consulta, dudas? Bien, levantemos la mano si está claro ya con estos ejemplos de dos actividades económicas que han surgido aquí en el grupo, fíjense. Levantemos la mano si queda claro cómo se hace una aplicación de las 4P. Excelente. Miren, cuando tenemos claro este contenido, se nos hace fácil, porque lo que pasa es que muchas veces tendemos a pensar que el marketing digital es puro práctica, ¿vea? Pura práctica y estar en la página haciendo diseños, artes. No, o sea, esa es una de las tantas cosas que se hacen dentro del marketing digital. Pero lo importante es cómo identificar bien, como decía Lester, la herramienta que realmente yo voy a usar. Y para eso no podemos dejar de lado el marketing tradicional. El marketing mix es un, digamos que este es un conjunto de actividades que viene desde mucho tiempo atrás, antes del marketing digital, y es necesario que lo entendamos a la perfección para saberlo aplicar, ya sea en un marketing tradicional o en un marketing digital de un X o Y actividad económica. Lester, ¿quería agregar alguna otra cosa? No, agregar no, solo quiero pedir permiso para desactivar mi cámara porque estoy con datos y se me van a acabar más rápido. Está bien, no hay problema. Bien, acá en este momento les voy a compartir pantalla para que veamos la siguiente presentación. Y aquí es donde vamos a terminar de entender lo que es el marketing tradicional versus el marketing digital. Ayer estuvimos platicando mucho acerca del marketing tradicional, hicimos una parte introductoria, dijimos el concepto, bueno, hemos repasado algunas de las herramientas que se utilizan para hacerlo. Creo que quedó un poco, digamos, ya un poco, la introducción nos abrió un poco la mente y entendimos de qué se trataba. Entonces, lo importante ahora también es entender qué es el marketing digital. Y este es el conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca ya en el internet. Es decir, es lo mismo que hace el marketing tradicional, porque estudia, dijimos que era el análisis del comportamiento del consumidor y de los mercados. Eso dijimos que era el marketing normal. Pero el marketing digital dice que es un conjunto de estrategias volcadas a la promoción de una marca en el internet. Pero asimismo tiene que saber cuál es el comportamiento del consumidor y de los mercados para saber qué es lo que va a hacer dentro de su plataforma de internet. Entonces, el marketing digital no puede ir nunca separado del marketing tradicional en cuanto a la teoría se trata. Entonces, ya, porque es que hace lo mismo, lo único que la diferencia es cómo lo aplica. El marketing digital va a ser siempre por medio de plataformas, de internet, etcétera. Pero acá yo les traigo un versus para que más o menos entendamos de qué se trata. Cuando hablamos de marketing convencional, decimos que interrumpe al cliente, está centrado en el producto, utiliza medios bien tradicionales, comunicación unidireccional, amputa públicos amplios, busca vender como primera opción y se utilizan bastantes recursos. En cambio, en el marketing digital, lo que les preocupa más es atraer al cliente.
centrado en el cliente, que es el buyer persona. El buyer persona es aquel cliente ideal, ¿verdad? El cliente que todos queremos, el que quisiéramos tener. Usa medios digitales, comunicación bidireccional, se centra en un nicho de mercado, busca generar confianza y entretener, y se optimizan los recursos. ¿Por qué busca entretener el marketing digital? Por lo que estaban ustedes mismos platicando, ¿verdad? Lo que decía Luis, lo que decía Les. Lo que busca acá es generar contenido. El contenido vende también. El contenido es el que hace que el usuario esté ahí. El contenido es el que hace que lo sigan. El contenido es el que hace que usted crezca. Pero si sus páginas no tienen contenido, de nada sirve. Es decir, muy bonita se puede ver, pero si no hay contenido, si no hay nada relevante, es bien complicado que consigamos los objetivos que realmente queremos lograr por medio del marketing digital. Entonces, si lo que buscamos es generar confianza y entretener, tenemos que tener contenido que deje, que aporte, que haga algo positivo por su marca. Miren, yo tuve un estudiante hace años, era una carrera presencial, que este estudiante estaba en un programa de INSAFOR un poco complicado en cuanto a las normativas, el reglamento, para poderse graduar de este tipo de carreras, porque eran totalmente financiadas. Funcionaba como una beca, pero a INSAFOR no le gustaba que dijeran buscar una beca, sino que era financiado. Entonces, y sí, realmente era financiado. Pero el estudiante tenía, por supuesto, que cumplir una serie de normativas, ¿verdad? Dentro del programa, porque, pues sí, se le estaba dando gratis, ¿verdad? Entonces, tuve un caso, ya estaban las plataformas bien arraigadas, fue por allá por el 2016, y este alumno, yo era la coordinadora del programa, yo no era la maestra de él, yo era su coordinadora. Pero un día se me acercó una maestra de él, que era la maestra principal, preocupada porque el joven ya estaba colocado. Es decir, es un programa que lleva formación profesional y lleva colocación. Entonces el programa funciona como en dos etapas. La primera etapa era que estudiaban todo el día, a toda hora, de lunes a viernes. Durante un mes y medio. Y la segunda etapa funcionaba que a partir de que cuando terminaban ese mes y medio, empezaban a ir solo una vez a la semana y los demás días de la semana, digamos que los lunes les tocaba ir a clases, de martes a sábado trabajaban. Y si la empresa requería domingo, pues trabajaban domingo. Dependía mucho de lo que estaban estudiando. Habían empresas que no, vean, trabajaban hasta sábado, y habían unas que hasta viernes, y es dependiendo en la empresa que lo colocaran. Ahora, en este programa, la empresa que lo ejecuta tiene que tener una base de datos de muchas empresas para poder llevar a los jóvenes a colocar. Y los jóvenes se llevan a las entrevistas verificando un perfil. Digamos que hablamos de una empresa X y la empresa me dice cómo es el perfil. La maestra principal se sienta con el equipo psicopedagógico, que era la psicóloga y la trabajadora social, y escogen a los perfiles más adecuados para la empresa X, pero basándose en el perfil que están solicitando. Y así se colocaban los jóvenes. No a todos se llevaba la misma entrevista porque a veces algunos no calificaban. Habían empresas que decían, mire, yo solo contrato señoritas, no le íbamos a llevar niños, ¿verdad? Le llevábamos señoritas. Y no las contrato tan bajitas, las necesito de tal estatura. Miren, tuvimos una empresa que nos pedía tal estatura, porque era para estar en sucursales como restaurantes. Y nos pedían hasta la estatura de la señorita, porque andaban cargando charolas, que no fueran muy delgaditas, etc. Entonces, para que vean. Entonces, al final, les quiero poner el ejemplo de este muchacho. Un día se me acercaron la psicóloga y la trabajadora social para decirme que estaban con un problema con este joven, porque tenía un canal de YouTube. Entonces, me recuerdo que lo primero que dije, ¿y cuál es el problema? Porque pues sí, ustedes saben que hoy los jóvenes, ¿verdad? Ese es su sueño, ¿verdad? Ser youtuber o tiktoker, ¿verdad? Entonces, no todos, pues, pero algunos. Entonces, y yo no lo veo mal, o sea, lo que no veo bien es el enfoque. O sea, está bien si usted quiere ser youtuber, pero su contenido, ¿qué le va a dejar al público? ¿Quién es su público? ¿Qué va a dejar a la población, a la sociedad o a lo
o a su público meta para decir que es algo de valor que puede ser monetizado. En ese momento, este muchacho tenía un canal de YouTube y yo dije, ajá, y el problema es, ah, es que ya vimos el canal, y me decía la coordinadora, la trabajadora social, psicóloga, ya vimos el canal y definitivamente no deja nada, es pura vulgaridad, no sé qué, me empezaron a decir. Y el problema es que, pues sí, por las normativas del programa, se sabe que si en la empresa se llegan a dar cuenta de ese tipo de contenido, hay empresas que son bien exigentes, lo van a despedir y bueno, bla, bla. Y es cierto, hoy en día las empresas, antes de llamarlo a entrevista, ya le han stalkeado sus redes sociales para ver qué fotos tiene usted y de dónde anda metido, ¿verdad? Entonces, Recursos Humanos ahora hace una investigación por medio de esa plataforma que si usted no cuida su privacidad, puede ser expuesto de una manera negativa. Entonces, vine yo y dije, deme en el canal. Y cuando lo voy viendo, no, hombre, si es que yo quería llorar. Miren, y no es que yo no digo que la comedia en doble sentido o el albur, o sea, yo no digo que no sea bueno o que no exista, sí existe. Pero sabemos que hay una gran brecha y un gran recorrido para poder tener, ¿cómo le explico? Una parte que sea negocio, pues, que sea un trabajo, que de verdad le dé. O sea, ¿cuántos comediantes hay que recurren a las malcriadezas para ser graciosos, pero al final se han hecho famosos? Pero también hay un montón de comediantes que no necesitan de eso y también han hecho dinero. Y en este caso estábamos hablando de un joven de bajos recursos, que se había ganado esta oportunidad, que estaba dentro de un programa y que estaba verde para poder ser famoso. Entonces, lo que decimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque, pues, si fuese fuera del programa, entonces fue como, bueno, hay que decirle que las normativas son estas y que cuando ya se gradúe hay que ver qué hace. Y cabal, lo tuvimos que mandar a llamar porque su contenido no dejaba nada, o sea, para lo que él estaba estudiando en ese momento, en un programa serio, en donde tenía un trabajo formal, remunerado, porque las prácticas eran remuneradas, como cualquier colaborador de esa empresa, y nuestra preocupación, además de que no dejaba nada de contenido, su canal era de que lo despidieran por algo así. Bueno, ustedes saben que hay empresas aquí que hasta por tener tatuajes no lo contratan, entonces, por eso, esa es nuestra aflicción. Y tuvimos que decirle al muchacho que cerrara su canal de manera temporal para no meternos en problemas. Pero no les puedo explicar el berrinche que hizo porque él no quería, porque qué tenía de malo, si él quería ser comediante, que él aspiraba a tener públicos de miles y miles y miles de millones de gentes viéndolo y que él quería ser como los pastores que se paraban y hablaban con una gran firmeza. Imagínense, comparando un pastor con lo que él hacía, o sea, nada que ver. Pero es lo que les digo, o sea, ¿qué es lo que queremos generar? ¿Qué queremos generar? ¿Confianza y entretener? ¿O solo entretener por entretener? No tenía, pero ni mil campanitas activadas en el YouTube. Entonces yo decía, y costó hacerle entender, pero es que realmente de eso se trata también de cuidado de marca. O sea, es decir, yo no le dije a él, mire, no, usted no lo va a lograr. Obviamente le dijimos que si era una parte de su sueño que estudiara algo que tuviera que ver con comunicaciones, que pues sí, que algo de mercadeo, que le ayudara pues a ir, que definiera qué tipo de contenido quería generar, pero que de momento terminara su carrera y que después pues él fuera como ordenando esa idea. Bueno, pero el muchacho se molestó. No entendió el punto. Yo lo veía como del lado también de coordinadora académica, pero al mismo tiempo lo veía como mercadóloga. Entonces yo decía, ¿qué será? Que no entendí. Al final lo cerró un ratito, después se graduó, ya no supe, pero ya ni me acuerdo cómo se llamaba el canal, como para buscarlo y ver si todavía existe o si cambió su contenido. Pero sí fue como bien complicado, porque, y eso agrégale que no estaba tan arraigado como el marketing digital de manera separada como ahora. Si bien es cierto, ya usábamos internet y plataformas y todo el rollo,
pero no estaba tan arraigada en la parte comercial como hoy, que está tan separada. Brian quería agregar algo, perdón, vi la mano arriba, pero como se me iba a ir la idea, no le di la palabra. No, vi mal, no sé quién levantó la mano. Continuamos entonces. Cuando hablamos, por ejemplo, del consumidor, el consumidor es una persona u organización que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer algún tipo de necesidad. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan al consumidor? Las preferencias o gustos. Cada individuo en particular establece y conoce cuáles son sus necesidades o inquietudes, eligiendo los bienes o servicios que mejor puedan satisfacer los mismos de manera independiente. El nivel de renta, dependiendo del umbral de ingresos y poder adquisitivo con el que cuente un individuo, tendrá más o menos opciones en el mercado para poder satisfacer sus demandas. Miren, aquí en los factores que afectan al consumidor entran como también 5 etapas, ¿verdad? Porque aquí entra la etapa del reconocimiento, la etapa, por ejemplo, de la información, de la búsqueda de información, la etapa de la evaluación, la etapa de la decisión y la etapa también del postcompra. En cada una de ellas, el consumidor vive una angustia total y aunque ustedes no lo crean y no se hayan puesto a pensar y no lo hayan analizado nunca, todos pasamos por estas 5 etapas cuando vamos a adquirir algo, producto, ya sea bien o servicio. Incluso hasta para irnos a comer algo, así se los digo, hasta para ir a comer algo. Miren, es tan significativas las etapas que cuando las conocemos en la teoría, nos damos cuenta que las hemos vivido. Cuando hablamos, por ejemplo, del reconocimiento de la necesidad, hablamos de que hay un momento de la vida del consumidor que dice, vaya, les voy a poner un ejemplo que me pasó hoy. Yo ahora salí a trabajar en la tarde, estaba haciendo un calor horrible, yo andaba en carro, fíjense, con aire y todo, pero yo sentía que ni el aire me daba, yo sentía un calor espantoso, anduve en San Miguelito, anduve por la 25, anduve en el Plan de la Laguna, bueno, anduve, imagínense de San Miguelito hasta el Plan de la Laguna, en tráfico, o sea, desesperada, y después tenía un compromiso. Yo les he dicho, yo doy clases de 6:40 a 8:10, doy los lunes, doy los miércoles y doy los jueves. Solo hoy no doy clase a esa hora, sino que la doy en la mañana. O sea, fui a un compromiso que tenía que era como de las, póngale 5:30, 7. A las 7 me vine corriendo antes que me agarrara la lluvia, no me quedara en una trabazón y no llegué a tiempo a la clase y me vine. Pero para llegar a ese momento, había andado trabajando antes en el mero sol, en el calor y todo. Y entonces iba yo temprano para el dichoso compromiso, porque el compromiso era a las 6 y yo llegué a las 5. Pero yo dije, o me voy de un solo o me llego a la casa y ya no salgo. Dije. Entonces mejor me fui de un solo. Pero como yo sabía que iba temprano y había andado en el calor, yo empecé a vivir esa primera etapa. Yo decía, tengo sed, quiero algo helado, necesito refrescarme. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? La primera etapa, el reconocimiento de la necesidad de algo. Y empecé con aquello. Yo sabía que en ese compromiso, si yo quería, podía llegar a tomar algo helado e incluso cenar si hubiera querido. Que no lo hice porque de verdad fui, porque era importante, pero me vine en cuanto pude. No podía faltar, pero tenía que venirme rápido. Entonces, yo tenía esa necesidad de algo helado porque había andado en el calor y empecé en la primera etapa. Fíjense todas las etapas que vivimos los consumidores. Y yo dije, bueno, como el Waze me tira que me vaya por esta calle, en esa calle, miren, solo cuando Waze me dijo que yo iba a cruzar en esa calle, empecé aquí en mi cerebro, empecé a hacer el recorrido antes de llegar, de dónde iba a pasar para comprarme algo helado. Y me acordé que ahí había un kiosco en esa calle, me iba a encontrar un kiosco en una plaza que hay ahí que vende mangoneadas. ¿Ya han escuchado las mangoneadas, las gecko? Que son súper famosas, ¿verdad? Que le ponen el frozen de mango, el mango rallado encima, el white sal y todo ese rollo. Y miren, ahí está, Lesser ya las ha probado. Miren, y es que yo cuando Waze me tiró que iba por esa calle, hasta me la saboreé.
del calor que andaba. Imagínense cómo llega esa etapa a ser parte de un consumidor. Para no hacerle largo, dije, me la compro porque me la compro, me la paso comprando, y dije, ni voy a cenar en el compromiso, esta va a ser mi cena, dije yo. Y me la paso comprando porque que me sacio la sed, me la sacio. Pero fíjense, en ese lapso mental viví la segunda etapa, que fue la búsqueda de información. Si me han puesto atención, ¿cuál fue la búsqueda de información ahí? A ver, ¿cuál fue? A ver si me han puesto atención, Brian. No le oigo. ¿Cuál fue la búsqueda de la información? Ajá. El recorrido mental que hice de qué lugares voy a encontrar. Empecé a buscar opciones. Esa fue la búsqueda de la información. Y entonces vivo la tercera etapa y empiezo a evaluar los lugares que me iba allá. Para que sepan y se hagan una idea, era la calle de la mascota. Esa es la que me tiraba Waze desde la Jerusalén. Entonces yo empecé, ahí por ahí en el camino hay un Buffalo Wings, hay una San Martín, hay una tecleña, hay una no sé qué. Estoy buscando información, opciones, y al mismo tiempo evaluando. ¿Por qué? Porque mi cerebro decía que quería algo helado. Entonces estas opciones dejan de ser opción porque no vendían algo helado como lo que mi necesidad me decía, hasta que encontré la que era. Y entonces paso a la cuarta etapa, y es a la de la decisión. Ah, no, me compro la mangoneada porque me la compro. Y fue la toma de decisión, la cuarta etapa. Y justo, miren, dije, ay, miren, un trabazón para arriba, y yo iba para abajo y decía, Dios mío, que me den paso, porque si no me dan paso, me voy. Y miren, me encendió las luces en un carro y me dejó pasar. Ah, me metí y la compré. Tomé esa decisión de compra. Me la compré, me fui en el carro, llegué al evento, me quedé en el parque un rato porque yo sabía que no había empezado y que ni había llegado nadie, y me la tomé tranquila en el aire acondicionado, hasta frío me dio, porque como estaba súper helado y como yo con el aire, ya me quitó el calor. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Viene el post-compra. ¿Y de qué se trata el post-compra? En el post-compra pueden haber cosas positivas o pueden haber cosas negativas para el consumidor. Positivas es cuando usted pues está satisfecho, complacido y todo con el producto, y por más que lo pensó y lo repensó, todo le salió bien y todo le gustó y no tiene nada que hacer. Y negativa es cuando usted se empieza a arrepentir y dice, ¿para qué me lo comí? ¿Para qué me la tomé? Si venía a cenar. A mí no me pasó, pero hay gente que le hubiera pasado. El post-compra de eso se trata, de que entre usted como consumidor en una etapa de arrepentimiento, de si hizo bien o no hizo bien en comprarlo. ¿Me entiende? En mi caso no pasó, o sea, yo me sentía bien, yo contenta que no iba a comer grasa, que por fin, que era mi cena y que era fruta, decía yo. O sea, mi conciencia me decía que estaba bien, pero que no cenara, que para mí eso podía ser una cena. Entonces, pero hay gente que de repente en su post-compra entra en una etapa de arrepentimiento, es decir, ¿para qué gasté tanto? Si de verdad ni lo necesitaba, si no sé qué, en la Don Bosco y en la Tecno, Brian. Entonces uno dice, ¿para qué? ¿Para qué? Pero también puede ser positivo. Ahora, cuando hay un vendedor involucrado, ahí es donde el vendedor entra. El vendedor entra en esta etapa y para ellos se llama post-venta. ¿Por qué? Porque el vendedor tiene que entrar, porque si se encuentra un cliente que su post-compra está siendo negativo y el vendedor no entra a tiempo, entonces perdemos clientes, porque no entramos a tiempo, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, esos factores también afectan en el parte del consumidor. Lesser, tiene la palabra. También el post-compra es bien interesante. También el post-compra es bien interesante porque se puede ser el inicio de una nueva venta. O sea, correcto. Es la finalización o el seguimiento de la venta que ya se dio, pero también puede ser el inicio de una nueva venta. Exactamente. Y también el post-venta. También el post-venta, porque el post-compra justamente, como dice usted, es una oportunidad de que el cliente vuelva a consumir si su,
si su postcompra es positivo, si su postcompra es negativo, a lo mejor y no, pero ahí es donde entra el vendedor. Y el vendedor hace su postventa, que es una oportunidad de hacer otro negocio, de llegarle a tiempo al cliente, porque normalmente a veces, vaya, por ejemplo, si habláramos de tecnología y usted compra una lavadora, usted espera que a la semana le llame el vendedor y le pregunte cómo le está yendo con el uso de la lavadora. Pero hay vendedores que no lo hacen, que por eso es que no, porque eso es que viven en la eterna búsqueda de clientes, porque no tienen su cartera de clientes sólida, porque no se acostumbran a hacer postventa. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no le llama y el cliente, habiendo tutoriales, aprendió a usar la lavadora, o sea, llega un momento que el cliente está satisfecho porque le está lavando la ropa, la máquina, pero usted no es opción para ir a comprar de repente una refri. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque usted no está fidelizado comprado, por ejemplo. Usted no está fidelizado comprado porque nadie le llamó, nadie le hizo postventa, nadie le prestó. Usted fue uno más. Ahora, si fuera al revés, lo que usted dice, si fuera al revés, en el postcompra del cliente contento y además que le llamen y le pregunten cómo le está yendo y le digan y mire, le voy a mandar este video para que se apoye y no hay qué, no hay cuál. ¿Me entiendes? O sea, el cliente siente una atención personalizada y ahí es donde entra una de las PBA nuevas. Personalizada. Pero se siente atendido, importante. Entonces ya usted dice, pucha, qué buena onda, el Lesser me llamó para ver si estaba usando yo bien la lavadora. Entonces de repente se le arruina la refri, ¿en quién va a pensar? En Lesser, ni siquiera en Prado, en Lesser, en el vendedor. En él va a pensar, en el que le llamó para ver si usted está usando bien la lavadora. Entonces, por ahí comienza la fidelización del cliente, por medio de la venta directa entre un vendedor y un consumidor, pero un vendedor que hace bien su proceso, ¿verdad? Entonces, ahí comienza. Si el vendedor fideliza a este cliente, después viene la otra fidelización, que es con la marca, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si pasamos a la parte, ay, espérame, se me trabó el mouse, ahí está, del consumidor digital. Al consumidor digital es un tipo de cliente ya maduro, proactivo y conectado 24/7, que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado físico o digital. Y ojo, no quiere decir que el consumidor digital no pasa por estas 5 etapas que acabamos de mencionar. Sí, vuelve a pasar, lo que cambia es la búsqueda. Ya no es en la calle de la Jerusalén y la mascota, ya es por internet. ¿Ya ha comprado usted alguna mangoneada? Sí, o por medio del Facebook fue que las conocí. Hace un montón, pues cuando empezaron, pero así fue. ¿Y qué hicieron estos de las mangoneadas después que crecieron? Hoy ya entregan a domicilio, si yo no las pido a domicilio porque no me gusta derretido el frozen. Pero y ellos ya tienen canales así para hacer sus ventas, ¿verdad? Y su producto, ¿qué es lo que la mayoría de gente compra por línea en esta marca? Las famosas paletas y las tortuguitas, porque esas aguantan más, se las llevan a dejar en una hielera. Y eso es lo que hacen cuando pide un frozen. Entonces, también pasan por la digital, sí, aquí poniendo el ejemplo de una mangoneada simple. Pero, por ejemplo, aquí es donde entra el tema de la taxonomía de generaciones. O sea, aquí es donde las generaciones tienen un papel importante. Porque hay que entender a las generaciones para ver, estos que son 24/7 no somos los millennials. Son la generación Z. La generación Z son los que la mayoría compran por medio de digital. Es el consumidor digital actual, la generación Z. ¿Hay un porcentaje de los millennials? Sí. ¿Hay un porcentaje de la X, creo que es la otra? Bien, bien pequeñito. Y de los boomerang, me atrevo a decir que un 1%, porque mi papá es boomerang y le aseguro que en la vida va a comprar algo de manera digital. Nunca. Nunca, nunca. Con que se enoja cuando le digo que vaya a reclamar la gift card que le compro yo del súper. Porque a veces le digo, ay papi, no tengo tiempo de irte a hacer el súper y no tengo tiempo de hacerlo en línea, te voy a comprar una gift card en línea y anda a traerla a la sala. Le pongo la sala que le queda más cerca de su casa y se enoja. Ay, no, me dice, ¿y cómo se compra con eso? Y yo, papi, solo la vas a traer a atención al cliente, hacer tu compra normal y cuando ya vayas a pagar, en lugar de sacar el efectivo, pagas, sacas la tarjeta y ella te va a pasar en una maquinita y ahí te hacen el descargue.
se enoja. Entonces hay que saber qué tipo de generaciones son para entender si es un consumidor digital. Ahora, les pongo el ejemplo de mi papá. Ahora les voy a poner el ejemplo de mi hermana, que es Z. Tiene 25 años. Acaba de cumplir. Pero a ella usted le pregunta, esa niña no hace nada físico, no hace nada presencial. Hace poco se estacionó mal en un lugar y le quitaron, se fue a vivir a Bélgica 2 años y regresó como el año pasado, en noviembre, va a tener 1 año de haber regresado, en diciembre regresó. Y le pasó después como marzo, póngale, se estacionó mal en un lugar, tenía 2 años de no vivir aquí y de no venir, y le quitaron las placas. Estaba indignada que le habían quitado las placas y lo peor es que lo contó en el grupo donde está mi papá, y mi papá le pegó una gran regañada y que para qué te estacionaste ahí, y que estamos hablando de un señor boomerang, ¿verdad? Y sí, indignado porque la muchachita se había estacionado mal. Y le dice, ¿y qué? Y no decía nada, mi hermano. Bueno, para lo que les estoy contando, dijo, es para que me expliquen a dónde me meto para pagar en línea la multa y que me vengan a dejar las placas a la casa. Miren, mi papá, mi otra hermana y yo, mi otra hermana es millennial igual que yo, nos hemos reído de ella, vea, o sea, nos hemos reído. ¿Y cómo te pones a creer? Subite, mira, ¿y cómo voy a andar el carro sin placas? Decía, ¿y cómo voy a salir? ¿Y en qué me voy a ir? Me tengo que ir en Uber, entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas sigan con lo presencial? Si tanta cosa, que me digan a dónde, cuánto es del domicilio y la voy a mandar a traer, decía, mire. Ay, no, mi papá la estaba regañando y mi hermano y yo riéndonos. La verdad es que le hicimos bullying, ¿para qué le miento? Le hicimos bullying porque no, o sea, pero es para que se den cuenta, ese es un consumidor digital, que todo lo hace en línea. Mi hermana no sabe qué es ir a un banco, así se los digo. Cuando ella abrió las cuentas, creo que ha sido la única vez, de ahí nunca más ha pisado un banco, porque ella no sabe qué es eso, no sabe qué es ir a pagar un recibo a CAE, no sabe qué es ir a pagar un recibo a ANDA, ella todo lo hace en línea. Todo, absolutamente todo, hasta el trabajo, porque tuvo la suerte que rápido la contrataron, como es bilingüe, hace home office desde que vino de Bélgica, ya la habían contratado, cuando ella avisó que se iba a venir, ya venía con trabajo de regreso, ¿verdad? Por eso, porque es un consumidor digital y por ende pues puede trabajar también en esa parte. Ahora, para ir cerrando por temas de tiempo, vamos a ver las características del consumidor digital. Miren, aquí vamos a describir, es omnipresente. Hoy las personas pueden comprar cuando quieran y desde el lugar que deseen. Capacitado, las personas conocen datos concretos acerca de la funcionalidad, beneficios y características intangibles que agregan valor a los productos o servicios. Es hiperconectado, las personas ya no realizan sus compras en soledad, se comunican entre sí, miren como que estuviera describiendo a mi hermana ahorita. Impulsivo, el consumidor digital se guía mucho por estímulos y experiencias y micromomentos. Independiente, ya no le ofrece compromiso de por vida a ninguna marca, solo es fiel a sus necesidades. Esa es otra, miren, el consumidor digital es bien poco que sea leal y fiel a una marca específica. Es exigente, espera de los servicios de atención al cliente, una respuesta rápida y efectiva a través de múltiples canales por los que están acostumbrados a navegar. Entonces, ¿en qué nos vamos a quedar acá? Como no vamos a alcanzar a ver la lámina 8, 9 y 10, porque la 11 es esta, son 3 láminas, miren, la 8, la 9 y la 10 que vamos a verlas mañana, pero ¿a qué los invito? A que leamos un poquito de las 4C del marketing digital, para que hagamos la misma dinámica que hemos hecho ahora. Las 4C del marketing digital, específicamente, para que las anote, para que las busque más bien, para que las busque. Entonces, mañana, en el inicio de la clase, vamos a hacer la misma dinámica. Saludito rápido, asistencia, si entran un poquito tarde me levantan la mano para que yo les ponga la asistencia o me lo ponen en el chat así como hicieron ahora algunos. De ahí vamos a pasar a la parte del feedback, un repaso de todo lo que hemos visto ahora y después a los comentarios de lo que lean de las 4C, lean qué le pasó a Mauricio, hoy no participó, quién más participó ayer que hoy no participó, vamos a ver. Mónica participó. Buenas noches, Nancy. Ajá.
ni había hablado ahora. Francisco participó ayer y ahora tampoco habló. ¿Qué les pasó? Mañana van a ser los primeros en hablar. No, mentira. Esto es opcional. Que yo tuve que ir a una reunión a Santa Tecla y... Andaba en el carro. Y vine con más 9 días. Porque a un amigo... no, me dieron... Y pero a un amigo si pues se electó el carro, tuve que ir a dar... ¿Cómo? Sí, estaba cuando pasé asistencia. Ah, ok, ya le pongo la asistencia. No estaba. Solo que ayer le escribí en el grupo cuando yo me conecté. Ah, ok. Pues quiero nada más, voy a chequear rapidito antes que terminemos. Uy, ya son las 10 y 11. Solo quiero ver si se la puse, Mauricio y Silvia. Vamos a ver, Mauricio. No se la había puesto. Y Silvia. Vaya, hoy sí ya se las puse. ¿Alguien más? Licenciada, a mí tampoco, no estaba cuando pasó asistencia. Ruth, vaya. Le escribí en el WhatsApp en privado. Ok, ahorita, espérenme, vamos a ver. Gracias. Ay, no he visto el WhatsApp. Es que mire que ni lo, aquí lo tengo en la compu, pero ni lo abro cuando estoy en clase porque me puedo distraer y pierdo la idea. Espérenme, vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Silvia ya se la puse. Mariela, ¿verdad? Sí, Ruth Mariela. Y María Raquel al final no está. María Raquel, Vanessa Alexandra. Ruth Mariela, aquí está. A Raquel creo que no la pudieron meter al curso, licenciada. Ah, ya. Ya. Guillermo Antonio. Y ahí Emerson Edgardo, Elías Ernesto, Carlos Daniel. No están porque los estoy llamando. Carlos Daniel sí se conectó, pero es mi compañero, pero tiene claro, entonces está lloviendo y se le cae el internet. Ah, ok. Bueno, mañana de todas maneras les hacen el cruce con los minutos. Si estuvo, le van a poner cuántos minutos estuvo. Vea. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí, estimados, por cuestión de tiempo. Váyanse a dormir, ya los veo ahí cabeceando. Y no les digo que se tomen un café porque les da insomnio, ¿verdad? Nos vemos mañana. Gracias por la participación. En lo personal, a mí siempre me parece súper interesante los comentarios y aportes de todos los compañeros que opinan, que ayudan a que la clase pues sea más práctica porque se aplica dentro de algo real. Así que mañana pues vamos a hacer la dinámica que hicimos ahora. Me parece súper interesante. Miren, yo aquí pudiera pasar hablando toda la noche porque me emociono, pero pues sí, hay que ir a dormir. Váyanse a descansar, pasen feliz noche. Nos vemos mañana y no olviden trabajar su laboratorio. Se cuidan mucho. Buenas noches. Adiós. Métase a estudiar, María. Voy a hacerlo. Sí, en las dos estoy en la escuela de mercadeo. Bueno, primeramente yo este año. Bueno, el otro. ¿Y dónde vive usted? Aquí en Lourdes. ¿En Lourdes? Uh-huh. Ah, pues sí le sale bien la Don Bosco porque se puede ir por la que salte para el campus de Soya. Aunque ahorita hay varias que siguen presenciales que siguen virtual. Le conviene. Aquí lo que pasa es que yo como tengo moto, me queda más rápido, subir rapidito porque es que están trabajando aquí en el desvío y ya trabazó. Sí, se hace una gran trabazón, ahí vive mi suegra también. Pero anímese, mira, aprovecha ahorita que la mayoría está virtual todavía. Yo ahorita los 3 grupos que llevo son virtuales y la materia es presencial. Y en la Tecno también me dieron virtual. Al principio me habían asignado un grupo presencial, pero después me dijeron que no lo habían llenado y me dieron un grupo virtual. Y en la Don Bosco tengo 3 grupos virtuales. El ciclo pasado sí tuve 2 virtuales y 1 presencial, pero en el campus de Antiguo. Pero solo íbamos una vez a la semana. Pero la verdad es que la gente ha avanzado. Cuando es virtual han avanzado un montón. Y por ejemplo, ahorita sí, es el otro año ya, ¿verdad?
Pues fíjese que todo el mundo pensa, todos los docentes pensábamos que este año íbamos a volver a la normalidad, pero es que en el caso de la Don Bosco es bien complicado, porque las aulas, acuérdese que aunque volvamos, hay muchas cosas de los protocolos que por el MINED y por el Ministerio de Salud tienen que seguir. Entonces, la universidad, el problema que tiene ahorita es que las aulas son para 47, 50 personas. Entonces, para volver presencial, no pueden tener esa cantidad de alumnos adentro. Es cierto, es cierto. No pueden. Entonces, todavía están en esa reforma de que tienen que hacer las aulas más, o sea, no más pequeñas físicamente, sino que los grupos más pequeños, y por ende no pueden volver todos. Entonces, hay algunos que sí ya volvieron, pero no hemos vuelto todos. Por eso es que es el momento que le conviene, porque usted podría sacar, ahí tengo muchos estudiantes que han avanzado más en la carrera porque han podido meter más materias, porque antes no las metían por los horarios, que solo en traslados es una hora, vea, y de regreso es otra, vea. Así, cuando yo iba a dar a Soyapango, me tardaba 45 minutos en llegar y 45 minutos en venir de regreso a mi casa. Ah, pues y en ese campus, la mayoría de público, no solo es de San Salvador, sino ni de San Salvador, incluyendo Soyapango, sino que son gente de Cojute, de Hilo Vasco, de San Vicente, de toda esa parte, ¿vea? Entonces, es un área, del área de Oriente, de ese lado, tampoco San Miguel, pero sí el que está más cerca de ahí, vea. Entonces, de San Martín, cosas así. Entonces, la gente, pues prefería, obviamente prefiere lo virtual, pues si pueden meter más materias, porque imagínense venirse de Cojute todos los días. Tengo alumnos que son de Cojute, montón. Entonces, pues sí, se han ahorrado un montón. ¿Sí? Pero, ¿verdad que ahorita no se puede escribir? Bastaría esperar hasta el otro año, ¿verdad? Sí, ahorita ya no, porque ya pasamos en la primera unidad. Ya pasó el extraordinario, porque hasta ya hicimos parciales, ya entregamos evaluaciones de la primera unidad. Pero le recomiendo, si se anima a la Don Bosco, que este año nosotros terminamos ciclo en noviembre, hoy en la segunda semana de noviembre, y las inscripciones son antes de salir de vacaciones, o sea, de vacaciones de diciembre. Porque de vacaciones de diciembre los administrativos salen como por ahí por el 20, entonces las inscripciones son antes del 20 de diciembre, porque a nosotros como docentes nos están preguntando la última semana de noviembre nuestra disponibilidad para poder poner las materias, inscribir, y nos dan la asignación antes de vacación. Para que no nos comprometamos con nadie, vea. Sí, me voy a preparar entonces y voy a entrar primero a Dios. Métase a la página y ahí va a poder encontrar la información de las carreras y las modalidades. Incluso hay medias becas. Métase. Es que lo que pasa es que sí ya tenía el dinero para entrar este año, pero me pasó un problema en la casa, entonces pues me tocó invertir, entonces me quedé sin dinero. Pero primero dije este año, sí. Métase para que le hagan el estudio socioeconómico y para que usted se vaya preparando cuánto dinero va a necesitar. Ah, la voy a buscar, porque quiero la información de inscripción, Francisco, solo la podría bajar de del portal. Déjenme ver, mañana me voy a meter a travesía del portal a ver si encuentro ahí la info, por lo menos de los requisitos, y se los doy mañana por el chat de WhatsApp. A ver si no me regañen. Vale, okay, muchas gracias. Vaya, pues, pasen feliz noche. Se cuidan. Gracias, igualmente. Hasta luego. Buenas noches.